No, no han cumplido nada. No han cumplido nada. Seguimos con la deuda de las 9 quincenas y sobre todo que no, que seguimos viendo el desinterés de la señora rectora de no querer solucionar este problema. Y nosotros lo que queremos es ya la solución. Si a ella ya le quedó la silla grande, creo que ya fuimos demasiado prudentes para esperar a que ella se organice para la solución de este problema. Pero seguimos en las mismas, quiere decir que no puede con el paquete. Entonces, pues, a volar pajarito, es lo que vamos a tener que presionar ahora. Porque queremos que nos salgan las 9 quincenas este viernes, a más tardar el lunes, no más. No más. Son más de 9 quincenas que no han pagado. No hay solución aún. La verdad, sabemos que es un problema, no de ahorita, es un problema integral, es un problema de una reestructuración que se tiene que hacer. Sin embargo, no hay ningún proyecto por parte de la universidad, como lo he dicho desde hace 2 años. Desde hace 2 años no ha habido ningún proyecto por parte de la universidad para la solución, pues, de esta problemática. Solamente, pues, se han quedado en el dinero y el apoyo que ha dado siempre el gobierno del estado, que yo sé y creo con la confianza de que este año no va a ser la excepción. Sin embargo, pues son parches, son curitas, ¿no? Son paliativos. Lo que buscamos en realidad es la solución a esta problemática y que haya un proyecto, ya sea mediano o a largo plazo, que pueda convencer a los compañeros.